muchas gracias, muy amables, muy buenas noches. Un placer para mí estar, como le decía yo estos días a los chicos, a los periodistas, una vez más en Azul, que he perdido la cuenta de las veces que he estado, una vez más en este hermoso espacio que tienen los azuleños, que es el Teatro Español. Así que mi agradecimiento, como siempre, a los que lo hacen posible, a Marquito Zucato, a la gente, los amigos del teatro, que nos abren la puerta para venir a jugar el juego que mejor jugamos y que más nos gusta, que es el de contar historias. Y a ustedes, por dejarse contar historias en tiempos de redes sociales, en tiempos en que el relato tiene otras connotaciones y las cuentas y los cuentos viajan por otros vehículos, yo valoro profundamente que la gente todavía se deje contar cosas. Hoy escuchaba que alguien decía que las redes sociales no tienen pasado, es lo que pasa en este momento, en pocos caracteres, y por ahí los relatos nos permiten jugar con el antes y el ahora. Esta vez, para presentarles mi nuevo espectáculo, No me arrepiento de este humor. Parafraseando a Gilda con su película, la película que hizo Natalia, y hoy que todos se arrepienten y ven quién se está arrepentido, los que están en los cuadernos, los que no están en los cuadernos, nosotros la verdad que revisamos y no tenemos un carajo de qué arrepentirnos, no sabíamos hacer otra cosa, así que no teníamos otra posibilidad que esto. No me arrepiento del tiempo de andar y andar los caminos, dichos, hechos, sucedidos, lugares y personajes que de no ser por sus cuentos nunca hubieran trascendido. No me arrepiento del pueblo, patio de tierra, los juegos. Tuve un abuelo campeón del juego de la escondida. Debería haber figurado en el Guinness de los récords si lo hubieran encontrado. ¿Vos sabés qué? Trabajaba en Banco Provincia, faltó plata, hace 38 años, nunca más supimos de él. No me arrepiento de estar otra vez en esta gira. Yo tenía ganas de ir a Europa, como el año pasado, que no fui, pero tenía ganas también, ¿no? Pero me dan cosas los aviones. ¿Vos sabés que de chico les tengo miedo? Los tíos en el campo se habían comprado uno. Si nos habrán hecho empujarlo tratando de que arrancara, sin papeles lo compraron. Y allá arriba, ¿quién te para para pedirte papeles? Decía el tío. En Miranda se inundaron. Habían quedado aislados, los abastecían por aire, helicópteros que quedaban suspendidos, aviones que pasaban despacito, les arrojaban los víveres, fideos, carne, galleta. Un día mandaron un loco del aeroclub de Rauch, cobró altura, se orientó por el techo de los galpones de la estación, les hizo un vuelo rasante y les largó bolsas de harina para que hicieran el pan. 7 días de niebla hubo, así que no me arrepiento tampoco de no haber hecho un crucero. Me dan miedo los cruceros, te digo la verdad. Una porque vi Titanic y otra por lo que se come. ¿Viste que los que hacen cruceros no te dicen dónde fueron? ¿Te cuentan lo que comían? Lo que quieras a toda hora. Es como un feedlot flotante, me imagino, si no me entendés. No me arrepiento de la excursión norte argentino, decía la promo. 7 días, 4 noches. Nunca entiendo cómo mierda hacen. Y las otras noches te tenés que venir para tu casa. ¿Cómo es? Era el Valle de la Luna, tren a las nubes, balcón del cielo, portal del sol. Puta, parecía un viaje espacial, ¿viste? Después vi el colectivo y te das cuenta que no, ni en pedo. Y cuando invitan con turrones es como un viaje en el tiempo. Son de la era de piedra los turrones. Mayoría de jubilados, mejor dicho, jubiladas, viudas y o divorciadas. Uno ahí ve cómo el hombre va quedando en el camino. En la primera parada compramos higos de tuna en almíbar, cacharros de cerámica y escabeche de llama, que yo ni sabía que existía. En la segunda parada compramos un gorro colla, una quena, unas zapatillas térmicas muy lindas y especies fraccionadas y envasadas sin marca, ají molido, ajo en polvo y cebolla triturada. Se ve que son bolsas que se caen de los camiones, está todo hecho pelota eso. En la tercera parada compramos vino patero, queso de cabra y dulce de leche de llama. Y yuyos de la puna, hierbas medicinales, cola de caballo, helecho macho, de cuya masculinidad me permitiré dudar hasta que alguien no me explique cómo hacen para saber que no era hembra ese helecho. Y muña muña, un afrodisíaco, un viagra del altiplano. Y no faltaban comprar los cactus, las nueces confitadas.
miel de arrope, porque no solo la llama le entra al arrope, también se ve que le entran. Nos faltaba comprar una crema de lechuga que una vieja preguntó y era para las arrugas y otra preguntó y era para las papaduras. Es la crema de lechuga para cualquier verdura, ¿me entendés? Nos faltaba comprar una especie de ruana tejida con lana del altiplano, por manos del altiplano, en los telares del Bajo Flores, un taller clandestino de la calle Avellaneda. Lo hacen ahí y lo llevan los manteros santiagueños al norte. Y nos faltaba comprar unas zapatillas Adidas Bolivian Fashion de plástico, cuatro tiras, que no sé si no son truchas porque estaban muy baratas. Y nos faltaba comprar bolsos para traer lo que habíamos comprado, porque fuimos con una valija y vinimos con 8 bolsos. Antonini, Wilson, López y el chofer de los baratas ni se nos aproxima. Nos agarra Bonadío, nos mete en una causa. ¿Vos sabés qué? Ni sé por dónde anduvimos, pero sí tengo un gran recuerdo y un reconocimiento por Villa de Totoral. Ahí hice parar el micro. Vos sabés que yo venía medio atrancado, te digo la verdad. Tanto embuchar tortillas, humita, enchala y sinchala, tamales, locro, empanada y milanesa de llama. No podía mover el vientre, ni de cuerpo. Así que me hice un té con un yuyu, no sé cuál, porque las etiquetas se perdieron en los bolsos. Pero sí que me hizo efecto. ¿Vos sabés que cuando apreté aquel botón del inodoro pensaba hacía falta tanta agua para apagar tanta llama? Va mi copla y mis recuerdos al viaje que hice este año por Villa de Totoral. Ahí les atotoré el baño. Muchas gracias, muy amable. Bien. Sucedió a Diego Borges, que era mensual de la Adela, estancia de los Latuada. Tenían un plantel de llamas y había una gusanada. Le dieron un aerosol para que fuera a curarla. Iba leyendo el envase: no pulverizar sobre la llama. Lo quería hacer tomar, casi lo mata el bicho. Sí, ahora me arranca, pobre animal. Matrimonio. Viaje en auto. El viejo, esos viejos hinchas. Y la vieja de copiloto. Se va más, que anota todo, compara la información del GPS con los mapas, va sumando los peajes. Él le pide caramelo, le pregunta la hora, le dicta mensaje de WhatsApp a las chicas. Cuando se pone de noche se quiere poner romántico, pudrido de manejar sin dejar de atender la carretera y el volante, desliza la mano derecha entre las piernas de ella. Siente húmedo y calentito. Y ella había puesto ahí el mate para poder estar la última carga de nada. Patria de los camioneros. Con una vida en la ruta. En Henderson, los Mateo habían comprado un camión. Se lo dieron un muchacho, traía alfalfa de Santiago. Era un camioncito viejo. Las cubiertas daban miedo. Viste que cuando los camioneros para revisar las gomas le sacuden con un palo, este no se animaba a pegarle. Con la toalla les pegaba despacito. Mercedes 312 con trompa de los viejos, poca luz tenía. Tenía un ayudante, Suárez, que fumaba cigarro negro. Cuando iban para el puerto por la 33 a Bahía de noche y venía uno de frente, le decía al otro: ¡viste, Suárez! ¡Viste, Suárez! Para que se viera la brasa de frente, ¿me entendés? De cuando en la ruta andaban trabajadoras sexuales que les decían las ruteras. En zona de Trenquelauquen giraba una veterana que le decían la abuela. Un día la caminera paró un camión jaula que venía de La Pampa. Que de dónde venía, que para dónde iba, que si era cierto que recién había estado con la abuela. Se sobresaltó el camionero. Ella se había olvidado los dientes arriba del tablero. Y
Quijano, allá un camionero, era loco por los postres. Contó Cartucho a Rambide, iba entrando a Buenos Aires y de pasada así en el paisaje urbano vio un cartel, postre de vainilla. Le agarró como un antojo, yo me compro uno y ya buscó dónde estacionar. Me van a matar con las luces, chicos. Buscó dónde estacionar, lo dejó en doble fila, motor en marcha de una comería que se lo vigilara. Vino 3 cuadras corriendo, el cartel decía postes y varilla. De todo entre los camioneros. El viejo Ruth era muy pijotero. Cuando se iba de viaje se llevaba la atadura postiza a la vieja para que no coma carne. Así que... ¿Vos sabés qué? Donde paran los camiones se come bien y barato. Eso lo escuchamos los que andamos en la ruta de toda la vida. Y es más o menos así. La posta del camionero. Tenía unas mesas adentro y unas mesas afuera abajo un corredor. Enero, día de tormenta, a la 1 de la tarde ya no se veía nada. Un calor insoportable. Pararon 5 camiones, 4 muchachos a comer adentro y uno quedó solo afuera. Raro, malo, mal llevado. El Vasco Bereciarte, sopa pidió, con el calor que hacía. Sopa hacemos, la espesa. A renegarse más todavía. La tormenta se venía como si la empujaran. Se largó un aguacero, no se veían los camiones. Y el Vasco afuera renegando con la sopa y las goteras que caían del techo. Y a las 5 abandonó. No la podía terminar la sopa. ¿Vos sabés que tenía una gotera justo arriba del plato? Cada vez tenía más caldo y encima estaba fría. Si era pura agua esa vida, pero andás a ver qué sea. Que sea el humor otra forma de contar lo que nos pasa. Que busque el chiste, la risa o incluso la carcajada casi como acto reflejo, pero que el humor sea un juego de pensamiento, humor y temperamento criollo. No era muy alegre el gaucho. En esos tiempos, la mujer abandonada a su propia entereza, la usaban los poderosos para procrear a su antojo, y así se engendraba el gaucho, que por eso crecía guacho. La madre de la bandera para alimentar la prole, paisaje de las orillas, comiendo en los mataderos. Un día cruzó la frontera, cuchillo a la cintura para administrar justicia, y una china enancada construyó aquel arquetipo, escondido entre los indios. Lo trajimos a la fuerza para que fuera milico, ejército de los Andes. Así llegó a la guitarra. Sobresalto y soledad, miseria por todas partes y una tristeza heredada de españoles, negros, indios, remontadas en su sangre y crecida en la desdicha. Cantó por rabia el silencio, cantó por oír los pájaros, cantó por rabia el silencio de la pampa y de la noche galopándole la sombra. Era una pena cantada, canción monótona, triste, yarabí de origen indio que venía del Perú. Anda a escucharlo a Larralde, eso es Larralde. 4 horas un recital, ¿viste los títulos de Larralde? Pa' que entre. Del sur pa' allá, más allá todavía del sur. Que me escupan si no estoy haciendo patria. Deje, José, no es pa' tanto, no hace falta. Se inspiraban con el viento, los mugidos, los relinchos, paisaje de esos sonidos, con el sol que atardecía incendiando el horizonte. Loncomeo de los mapuches, ya le toco un loncomeo, decía la otra vez Larralde, y le decían loco memeo. Llevaba más de 3 horas ahí. En esos poemas gauchescos, como dice Capdevila, se aprecia el habla paisana, donde el castellano antiguo cruza los dichos del gaucho, en de mientras, de endevera, de entrar pajuera, canejo para no decir carajo, aijuna, que no es otra cosa que una contracción de hijo de una gran puta. Don Pancho, un paisano de Obrien, de hablar bien apampado, estaban jugando un truco y había un montón mirando, y dijo uno de la rueda: cuando fuimos a San Emilio, y la barajó Don Pancho, ¿cómo vas a decir fuimos? Si vos esa vez no fuiste, dice así. Cambió el paisaje rural,
si antes para llegar tenías que preguntar y te indicaba un mensual, un camino vecinal, topa con una cortada, hoy te dan las coordenadas y mapa satelital. Nativo el indio y hoy salen con que es más igualitario decir pueblo originario, pero hay otros naturales cultivando otros rituales y tiembla la tradición cuando avanza una legión de nativos digitales. El último peón googlea, y si es paisano de ley, se entretiene con la play, tiene Instagram y tuitea, balambea y whatsappea, y si tienen que domar, capaz de hacerse coachear los gauchos que jinetean. Googlean todo, pero mal. Che, ¿cómo se escapa un potro? Y mientras lo buscan otros, reniegas en el corral porque no tiene señal y le hace falta otro en short que cambia aceite al tractor, pues se bajó un tutorial. Yéndose por Google Maps van en cuatro y los puesteros recorriendo los potreros con GPS, una app. Tienen grupos de WhatsApp, compran en Mercado Libre, al mate le echan jengibre y hay uno que hace stand-up. Todo fue muy knack and pop, nacional y popular. Y uno tiene que aceptar que sea más cool, más top, que compren todo en un shop. Te están cambiando mi tierra, trajeron para la yerra uno que baila hip hop. No hay más gaucho, te lo acoto, ni para hacer desfile. Tienen en Facebook sus perfiles y andan los vaqueros rotos con sus mochilas y en moto. Cambian de campo si no hay buena señal de wifi. Se rompe algo, sacan fotos, de auriculares los viera. El paisano más arisco hoy te clava un asterisco numeral, hasta cualquiera. Gorro rape y orejera, chupines entre las botas y de borcego de ojota se arrima a ordeñar la overa. La izquierda al lado de montar, la derecha al lado del lazo. Quería decirles de paso lo que he sabido encontrar en campo cerca del mar. Llevan los gauchos del cuento, en vez de un lazo a los tientos, una tabla de surfear. Ya no los asustan bultos ni sombras que se menean. La luz mala no es tan fea, ellos tienen la mejor. Tienen un solo temor los camperos de hoy en día: quedarse sin batería y no tener cargador. Cocina de aquellas chacras donde mi abuelo quebraba las galletas en la mesa y entonces se hacían migas. Aquellas migas más grandes solían ir a la sopa y las migas más chiquitas las levantaba la abuela con un delantal puesto como un repasador, porque esas abuelas nuestras patrullaban la cocina de delantal infaltable. Sacudía el repasador en el patio y las migas chiquititas eran para las gallinas. Las gallinas de Fulé, boliche del tropezón, que paraba el colectivo de los hermanos Barbieri que iba para el Sol de Mayo. Fulé tenía 100 gallinas coloradas de las grandes. Un hambre esa gallina. Paraba el colectivo y se le subían las gallinas a ver si traía comida. Siempre algunas se les iba en la rejilla de atrás donde viajan las valijas. ¿Cómo se va la gente de Venezuela si van a la mierda las gallinas de Fulé? Quinta de Villaverripe, donde ahora está el club hípico, también tenían gallinas y por eso vendían huevos, lo que hoy sería una granja, las gallinas a galpón. Solo afuera había quedado un gallo, viudo el gallo, viudo de cuando las gallinas vivían sueltas a campo y él las vivía pisando, a la que quería la agarraba, patrón y sota, el gallo cantor, el gallo, el Juan de Ortez le habían puesto al gallo, otra vez que... Sería por lo que cantaba, qué sé yo, bueno... Pero un día los galpones tenían que desinfectarlo y los vaciaron. Las largaron al campo. No podía creer el Juan a la mañana cuando se despertó lo que estaba pasando. 400 gallinas sueltas para él como antes, se refregaba los ojos con las alas. O sea que los dos primeros días no tocó el suelo el gallo, que de gallina en gallina pisaba y se iba pasando, ¿me entendés? El tercero las miraba de arriba de un carro viejo y el cuarto amaneció muerto. No se había muerto de gripe aviar ni por un error. El gallo de Villaverripe dicen que murió de amor. Muchas gracias. Muy amable. Eso pasaba en las quintas. Quintas que rodean los pueblos. Que se les dice quinta porque son pequeñas extensiones de terreno
donde se producían los alimentos y que debían tributar la quinta parte de su producción. Por eso quinta no viene de una unidad de superficie, es una unidad de tributación. Tenían que pagar el 20% de lo que producían, por eso se dicen quinta. Y uno ahí producía lechones, cerca del pueblo se los cagaban robando, viste, como siempre pasa, los tenían acobardables. Y uno, ¿por qué no los iluminamos? Ya compró unos reflectores, consiguió unas palmeras viejas del corralón municipal del alumbrado público. Y dice, ¿cómo anduvo el invento? No, dice, peor que antes, ahora con luz los eligen, se llevan los mejores. Pueblos chicos, poca gente, muchos viejos mentirosos, porque parece a propósito. Cuanto más chico el pueblo, más mentirosos los viejos, ¿viste? Venía el Vasco Ibiza de hacer el tambo, de ordeñar, bruto calor, se sacó la tricota y la ató en la manija la bomba. La noche hubo viento, se embolsaba en el pulobre y bombeaba sola la bomba. 4 hectáreas inundadas, ¿vos te parece que puede ser? En Zaira, en el sur de Córdoba, departamento de Arias, hacían un auto de carrera como si hacía antes en los talleres de noche, robándole horas al descanso a la familia. Lo salían a probar de noche en una calle de tierra pegada al ferrocarril. Y se quejaba el piloto de cuando iba fuerte a fondo se le quedaba sin luz, tenía como un corte, ¿viste? Y lo desarmaron para atrás y para adelante y no encontraron nada. Dice que iba tan fuerte que la pasaba por arriba la luz y venía atrás del auto, ¿viste? El negro Rivarola, me decían, parlo. Cuando vos eras chico, la cosecha de las chacras salían bolsas de arpilleras en chatas o en camiones al galpón de la estación. Pero yo no he vivido esto porque mi viejo era camionero. Y ahí estaban los bolseros que tenían mucha fuerza y subían con 1 o 2 bolsas los burros, que era una escalera de madera ancha y alta que para hacer la estiba, esa es de la huatre y es de los estibadores, oficio perdido. Mucha fuerza esos bomberos, dice el negro Rivarola. Calculá, y a veces no arrancaba la máquina de tren y ellos la empujaban para que arranque. 12 bolseros había en Pardo, 90.000 kilos pesada la locomotora, ¿sabes lo que deben haber empujado esa gente? Y un día dice, no arrancó y la tenían que sacar de la vía para que viniera otra a llevárselo al tren, se levantaron a pulso y la sacaron de la vía. Así empezaban los pueblos, una estación, una media estación, porque los ingleses jerarquizaban las estaciones, apeadero, estación, media estación, apeadero, la toma, porque era una toma de agua. La cercanía de las estaciones tiene que ver con la autonomía de agua de la máquina, de la vieja máquina locomotora que funcionaba con una caldera a vapor, así que había que echarle agua. Y algunos de esos lugares prosperaron y son pujantes ciudades y otros quedaron como estaciones de vía muerta. Después, mucho después, iba a venir el asfalto, el pavimento. Escuché en viejas gentes de acá de la costa atlántica y también del sur de Córdoba que al pavimento le dicen macadán. Porque Mac Adams fue el primer ingeniero escocés que hacía pavimento en el país. Y esto al pasar de boca en boca, los gringos, los gauchos, los rusos, era más redondo decirle macadam, porque una palabra que decía que macadam, macadam, y quién mierda lo iba a cambiar de idea. Y quedó, a mí me van a hacer macadam cuando me hagan el macadam. Y la gente no sabía qué era el pavimento. El petiso Simoncini, en camino al Dow, llegó raspado al boliche y se había caído en bicicleta. Y le decía al bolichero, que los parió, están revocando las calles, dice. Que todavía son chicos, a veces ni barrendero tienen, va a limpiar una señora 2 veces por semana y con eso se arregla. Pueblos donde es mentira que el amor sea más fuerte, cuando va creciendo el pueblo siempre hay antes un banco que un hotel alojamiento. Fíjense, estaba Pepe Albano en el banco y entró el gitano y dice, Pepe, ¿no sabes si en el cajero está la garrafa mía? Porque el ANSES paga un subsidio del valor de una garrafa. Y dice, Pepi, dame la tarjeta y nos fijamos. Y arrancó para el cajero. Y en la caja estaba el loco matronar y decía, ¡ah! ¡Quiero ver cómo la saca la garrafa el cajero ahora! Y en paz se trae. En el banco se respalda la actividad del comercio. Porque antes eran productores primarios. Consumo, o sea, era economía de autoconsumo y después el desarrollo de los pueblos trajo el comercio como un tercer sector, profesionalizando la compra y la venta. Esto tuvieron mucho que ver los árabes, los sirio-libaneses que entraron a las provincias allá de Catamarca, Santiago, Tucumán, esos turcos catamarqueños que andaban en los carros por los campos y después se afincaban en un pueblo y ponían una tienda vestidas de paisano. Don Alí, Mustafa,
dos apellidos de esa zona, pero aparecía el comercio y a veces la gente le iba tomando el pulso. Ahí en Rauch, Jesús Soescún, padre del actual intendente, el Maxi Soescún, martillero, sabía mucho de negocio y poco de comida. Y hacían una fiesta en la escuela donde iban los chicos y había que rematar unas tortas y el martillero se encaró para colaborar. Dice, bueno, a ver si colaboramos acá, dice, a ver cuánto vale esta torta que salió medio chata y arriba tiene tomate. Una pizza, Jesús, una pizza. El Tito Barros en Ascensión al pueblo a hacer los mandados a caballo pleno verano. Bruto calor, venía el tranco y vio un tanque australiano. Dice, yo me les meto un rato. Y sin las botas se metió para remojarse. Se olvidó que en el bolsillo traía los caldos norosuizos. Un estuche grande, 24 unidades. 7 días las vacas tomando sopa. Bueno. Como decía Cortés, que ayer nos abandonó, negocios de hace 1000 años, en la postal de los pueblos. Pues son siempre el mismo negocio. Almacén aún con libreta, digo yo en algún poema donde le pido perdón a Buenos Aires por vivir afuera, porque la libreta del almacenero era una institución del almacén, del barrio, del pueblo. Se fiaba. El almacenero tenía una libreta, la gente venía, compraba, iba anotando, a fin de mes sobraba. A veces sumaban hasta la fecha de arriba para no errarle, pero... Postal de algún almacén. 3:30 de la tarde, después de la siesta, pleno verano, el viejo y la vieja, almacenero, en la trastienda del almacén tomando mate, recién levantado de la siesta, piso de ladrillo, regado. El viejo pata fina, pantalón de gabardina liviana, arremangada hasta arriba las rodillas, alpargata en chancleta, las patas blancas, el viejo, sentado en un banquito bajo, le quedan las rodillas altas, las manos apoyadas arriba las rodillas, parece una isoca el viejo cuando lo miraba, tío. Y la vieja le se va mate y la campanita que anuncia la entrada de los clientes que han puesto allá en la puerta anuncia el primer cliente de la tarde y la vieja para estirarle el descanso va a atender ella. Pero cuando vuelve el viejo le pasa revista porque le marca el territorio, el bolichero es él. ¿Quién era vieja? No, dice el más chico, los alcobos. ¿Y qué llevó? Kilo de hierba, ya se lo anoté. ¿Hierba? Dice. ¿Y no llevó azúcar? No, dice, anotale un kilo de azúcar. ¿Cómo van a tomar mate sin azúcar? Gente... No se podía fundir nunca, ¿me entendés? Pero ellos se entiende y se justifica porque tenían espalda para aguantar, porque cuando la gente no cobraba la cosecha o venía mal, o la esquila, o la zafra de producción que hubiera en esa zona, el bolichero aguantaba porque tenía mercadería, no había inflación y tenía que aguantar, pero había otros vagos que se hacían morosos, mañeros. Él sabía que habían agarrado una changa alambrada y no pagaban. Un día se levantó al alumnado de la siesta, una virome silvapel le remarcaba el trazo. En el propio mostrador, la vieja le llevaba mate, hizo una lista con los 10 más morosos que tenía y los pegó en el mostrador. Una especie de veraz, pero manual, de entrecasa, balbar, de cabotaje. Y viene el primer cliente y dice, ¿y esto qué es? Dice, estoy armando un equipo de fútbol, dice. ¿Y quién le dijo que yo juego al arco? Dice, el número uno en el tipo de arriba. Negocios por cuenta propia. Ahora son emprendedores. Se hacen proyectos. Proyecto quiere decir idea puesta hacia adelante. Y yo homenajeo al loco Seisdedos. En realidad tenía 5 dedos, pero le decían 6 dedos. Porque tenía unos calibres en los dedos. Cada mano era un racimo de salchicha por lo menos. De ahí para arriba. Estaba muerto y puso un emprendimiento en la puerta del boliche sábado a la noche, el boliche bailable, un puesto de venta de pancho. Salían esos muchachitos de adentro, daban vuelta de alcohol y de noche, se le iban a los panchos y Seisdedos le plantaba un dedo entre dos panes, ¿viste? Lo tapaba con mostaza y se los alcanzaba y donde manoteaban el pancho le pegaba el tirón para atrás y sacaba el dedo. Y se iban masticando un pan sucio con mostaza. Cuando se daban cuenta que no tenían la salchicha, creía que la habían perdido. 15, 20 veces por noche le vendía el dedo. Esos son emprendedores, la puta madre.
le debo mucho. Me tomo una licencia acá un poco más en serio para contarles que le debo mucho a la provincia de Córdoba, porque hace muchos años me acepta en sus carteleras, me mezcla con sus humoristas, me difunde en su radio, me homenajea. Pero siempre digo que voy de esta provincia, una provincia difícil de explicar, la provincia de Buenos Aires, compleja, diversa, magnífica. Buenos Aires de provincia, productora de alimentos, ganadería, agricultura, leche, carne, los cereales en cadena con la industria, con apellidos ilustres, familias terratenientes y sucesiones fatales. Nuevos tiempos de la chacra de glifosato y Toyota, agricultura precisa, ciencia, riego, mucha soja, gente que habla claro y fuerte, oro blanco de la leche, ganadería de encierre, mucho ruido y muchas nueces, pool de siembra y alquileres, gente que alquiló la chacra y ahora está el pedo en el pueblo. Y encima de eso con plata. Y son los que hacen los cruceros, ¿qué querés que te diga? Yo les explico y se los he dicho a ustedes que nosotros somos como Manuelita, que vivía en Pehuajó y que un día se marchó, y yo siempre creo que ella se marchó porque vivía en Pehuajó, o sea, le daba para irse, ¿me entendés? La rima le daba. Que si ella no hubiera vivido en Pehuajó, hubiera vivido en Trenquelauca, suponete. Que no es lejos de Pehuajó, 80 kilómetros. ¿Cómo hacía la tortuga para irse de Trenquelauca? ¿Me podés explicar con qué rima Trenquelauca? Se hubiera muerto de vieja en Trenquelauca la tortuga. Se marchó porque vivía en Pehuajó. Tenés que esperar que te embauquen para irse de Trenquelauca. Así de cualquiera. ¿Cómo hacer para contarles provincias en otras partes tan lejanas, tan distantes, tan cerca de Buenos Aires, tan tradicional, tan gringa, tan moderna, tan antigua, tan fuerte, tan vulnerable? Tenemos esta provincia, panzona sobre el Atlántico, una pata en Patagonia, hecha verija en Bahía, bosteza en San Borombón su bocanada de océano, le moja la sien el Plata, se deja apoyar al hombro la bota santafesino, recta espalda en meridiano y de cara al mar plantada, parece darle esa espalda a otras provincias hermanas. Un tajo salado oblicuo le divide las ganancias, al norte un mundo de chacras, al sur el país de las vacas, la historia de las estancias, rubia siesta de los trigos que se amanece en los tambos, milongas en mi menor y el sombrero requintado, cuando en un par de corcovos quiso arrugarse esta pampa, era para tener cerros en Tandilia y en Ventania. Después se metió en el agua, se hizo costa y Mar del Plata, para aliviar los dolores tremendos del conurbano. Toda gente de provincia, de Corrientes, de Santiago, que habían ido por trabajo, un abrazo solidario por si acaso a Buenos Aires un día le faltaba algo. Ese país del interior que había sido trasplantado, que llenaba de tonadas los trenes del desarraigo, que escuchaba a Miguel Franco, alto en la huella, en la radio, fue rancho, villa, emergencia, miseria del sin trabajo. Buenos Aires, aires malos, no es un sobrenombre el Paco, chacarera y chamamé, zapucay de los andamios y los tangos orilleros que Borges criticó tanto. Somos eso y me hago caso. Muchas gracias, muy amable. En esa provincianía y en cualquier provincianía, cuando no había de qué hablar, antes se hablaba del tiempo. Va a llover, no va a llover, qué calor, qué frío, qué hace. Fue nuestro punto de encuentro con la meteorología. Decía la vieja Toranzo mirando por la ventana, el sol entra colorado, mañana va a haber viento. Tenía los anteojos sucios con salsa de tomate. Poética popular al servicio del pronóstico. Viento norte, sur oscuro, aguacero seguro. Viento del este, lluvia como peste. Volverán las oscuras golondrinas y todos los animales. Perro patas para arriba estaba anunciando agua. Los bichos de la humedad, hormiga mudándose, cotorrita por las noches. Canta el gallo, va a haber niebla y además una fe ciega. Tormenta de Santa Rosa siempre cae 30 de agosto. Puede atrasarse 6 meses o adelantarse 6. O sea, cualquier tormenta. Cuando escuchábamos truenos, San Pedro corría los muebles. Está tronando pero lejos de
apareció un sordo y lo mató un rayo. ¿Vos sabés qué? Había una baba del diablo, cruces de sal en el patio para ahuyentar pedradas, jurar que nos parta un rayo y además poner el cuerpo sabañones por el frío y a mover el esqueleto. Quebradura sobre hueso, los juanetes del abuelo. En cualquier coyuntura lo que mata es la humedad. Gente que llegó a vivir con una nube en el ojo, ¿te acordás? Dos viejitos que vivían en una casa de vidrio colgada como un adorno. Salían el viejo o la vieja según la humedad que hubiera, ¿te acordás? Y se ponían violeta. No sé qué significaba, pero marcaban tendencia. Y un mundo de sensaciones. Mirá cómo tengo el pelo culpa de esta humedad. Refranes de consuelo. Al mal tiempo con la cara, siempre que llovió paró, y sí, calculo que sí, si no sería una cagada, estaría lloviendo siempre muchos años. Para saber de la lluvia capturada en un pluviómetro, empezaron a oír la radio desde el paisano Ramuspe que le trajeron un pluviómetro y como llovía lo entró, pero... ni se les ocurra venir que acá llovió como 80, decía el negro Iglesias, y los hijos del vecino le miaban en el pluviómetro, así. En la tele estaba Nadia, extranjera, hablaba mal. Le enfocaba la cara y ella te hablaba del tiempo y lo que podía pasar. No se le entendía nada. Todo armado en Buenos Aires solamente para ellos, como siempre. Unas sequías en la pampa que no escupían de seco y decían en Buenos Aires, llueve a la tarde, mejora. Allá en general, mejor que no mejorara, la puta que lo parió, si no precisan que llueve. Que ponían para hablar del tiempo, tipos medio descartables. Un profesor de geografía que tenía tareas pasivas en un rincón contra un mapa. El tipo hablaba de centros anticiclónicos, a dónde nacen los vientos, traje antiguo y un paraguas, se les cagaban de risa. O peor, no les dieron bola. Mitos, creencias populares, todo fue sacrificado al avance de la ciencia. Empezaron a estudiar servicio meteorológico, metieron la matemática. Ahora no te dicen si llueve o no llueve, te dan el porcentaje. Son las probabilidades, más que antes le erran, ¿viste? Pero... igual les pagan, son como los encuestadores, le dan como la mierda las encuestas, pero ellos igual les pagan. Meteoritos, pronosticadores en Bahía Blanca. El único pronóstico que acertó fue antes de Navidad, pronosticó Nochebuena. Bueno, pues... mejoraron el lenguaje. Mejoraron el lenguaje, lo que en el campo era chispeando a la tardecita fue para la tarde-noche lloviznas intermitentes. Para que parezca serio, le metieron el latín stratus cumulus nimbus para decir que había nube. Y para empiojar el discurso llegó la sensación térmica. Parece pero no hace, hace pero no parece. Es como el sexto sentido, gusto, vista, oído, tacto, olfato y la sensación térmica. Suman a los grados que hace la velocidad del viento y lo dividen por algo. No es el frío o el calor que hace, sino el que le parece a alguien que no sé quién mierda es que podría estar haciendo, que uno tiene que creerle, pero vos te parece. Con el niño y la niña se iba a agrandar la familia de la meteorología. Inundaciones, sequía, pero en fin, los chicos crecen, el niño es un muchachote, la niña una chica grande. Conviven en el Pacífico, se tienen que haber juntado y de esa unión han nacido tormentas y huracanes que vienen con nombre propio. Irma, Karina, Katy. Irma, boludo, como la pastora de una nueva religión. Qué lindo nombre para una tormenta, Irma. Pobre gaucho allá en el norte, si lo agarran distraído, le dicen que viene Katy, se baña bien, se afeita. Espera en perifoliado y después va a buscar el techo a la casa de un vecino. Hay chapa por todo. Que llueva, la vieja está en la cueva. Que llueva, la vieja está en la cueva. Para un cachito, ¿se metió sola la vieja en la cueva o la metieron de prepo? Porque ahora estamos revisando todo, ¿eh? Capaz que hay violencia de género ahí, ¿eh? Los pajaritos cantan, la vieja se levanta. ¿A quién se levanta la vieja? Porque después llueve con sol, se casa una vieja y para mí es la misma vieja esta que se casaba con el que se había levantado mientras estaba en la cueva cuando cantaban los pajaritos, ¿me entendés? Si antes se hablaba del tiempo cuando no había de qué hablar, eso que ahora en la tele hablan del tiempo, para mí que están al pedo. Por eso se hacen los chistosos, ¿viste? Se les reían a ellos antes por el pronóstico, pero ahora se hicieron cargo y te quieren hacer reír a vos. Como no hay programas cómicos, los chistes los cuentan los cronistas deportivos, los cocineros, y ahí estaríamos al horno, los pronosticadores, y entonces nos tapó el agua. La gente empezó a prestarles atención y los productores, ni lerdos ni perezosos, empezaron a poner chicos y chicas jóvenes, cancheros, luqueados. Antes eran unos viejos que estaban de relleno al final del noticiero. Ahora son figuras centrales. Los tipos son panelistas, opinan, muestran pilchas, hablan de todos los temas. ¿Y qué mierda están en la farándula? Unas minas con un lomo impresionante. Te dice que va a hacer frío, vos te sube la temperatura.
ahora dice que viene viento y se te vuela la peluca, como son de la farándula, están en el bailando. Una mina dijo que va a estar fresco y después andaba en bola bailando en el caño. ¿Qué mierda le vas a creer? Dijo que venía agua y era por el Aqua Dance de Tinelli. Hay una que se llama Sol Pérez, ¿a vos te parece? Que se llame Sol y sea meteoróloga, para mí que nos están jodiendo. Tráiganla Silvina Luna, boludo. Sol Pérez, Silvina Luna, serán el día y la noche, pero va a ser lindo verla junta. Sol Pérez, Silvina Luna, ¿y qué mierda te importa la lluvia? ¿Vos sabés qué? Para mí que esto es una tendencia mundial, porque de poner figuras, porque es para disimular las grandes cagadas que se hacen en lo ambiental. Que hay calentamiento global, derretimiento en los polos, archivan todo en la nube archivan todo, así no hay nube que aguante. Cuando empiece a llover acá van a caer archivos de punta, acordate lo que yo te digo. Cambió el ritmo informativo, antes con la última nieve de primavera nosotros hicimos una película, ahora mandan un equipo que transmite en vivo de adentro de un noticiero, ¿qué? De un huracán de eso, así no hay culo que aguante, es una cosa terrible. Yo, pobre Valentín Comar, pobre Nadia, en el viejo Canal 7 le enfocaban la cara, serie como Retrato de Toro, ¿te acordás? Nunca le vimos los hombros, boludo, ahora parece una mina con una pollerita que uno le pide con Sabina la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera, ¿viste? Valentín Comar en el viejo Canal 7, riguroso traje y corbata, voz seria, impostada, a la medianoche te daba el pronóstico, el tipo te aleccionaba. Ahora lo hace una piba en short, es como si el instante de meditación lo hiciera piñón fijo. Se están yendo al carajo esto. Yo me he dado cuenta que en los canales dejan un pronosticador de turno, boludo, como los médicos, el tipo ahí en guardia, ¿me entendés? Y si llega a llover, viene y te avisa y nosotros hacemos como hacíamos antes, dejarlo nomás que llueva, porque todavía no se inventó nada, ¿me entendés? Igual no hay que dejarse estar como el Vasco Ruspil. Él tenía un poco de presión y un día mirando la tele vio que 720 era baja. Él tenía 24, así que tenía margen. Pero estaba en hectopascales, así que cuando le agarró el ataque se le juntó el bigote con la oreja derecha. Pero ahora está bien.